En este humilde ático de esta deteriorada casa en el noroeste de Chicago vive Víctor Manuel Pariente, de 34 años de edad. Pero Víctor ya no es físicamente lo que antes fue. Hace 2 años empezó a sentir dolor en sus piernas. Después ya no podía caminar y hace 8 meses terminó en esta cama con movimientos limitados en sus brazos. Tampoco habla. Su cuñada Patricia y su sobrina Cintia cuidan de él principalmente. Al verlo aquí tirado en una cama y no poder hacer uno nada, siente una impotencia. Yo lo único que hago es acercarme a Dios y pedirle a Dios que nos dé fuerzas a toda mi familia. Víctor requiere ahora del cuidado que se le da a un bebé. Lo alimentan con leche administrada con una sonda conectada directamente a su estómago. Él se toma de estas 6 por día. Cada 4 horas se toma una, empezando desde las 6 de la mañana. La leche es alta en proteínas y fibra, por eso, según su familia, es muy cara, al igual que los pañales. Y lo desesperante para ellos es que no saben qué tiene. Los médicos que lo han atendido no han determinado su condición en 2 años. Que era una bacteria que cuando estaba en el vientre de su mamá, que creció y que ahora se complicó, pero después lo descartaron y ya después nos dijeron que que su cerebro producía más agua de lo normal y tampoco fue eso. Y no, ya ahorita ya no nos han dado ningún diagnóstico. Víctor ha sido atendido en el hospital público Stroger del condado Cook, pero su portavoz indicó que no pueden proporcionar su condición debido a que actualmente no se encuentra internado. Por todo esto, ahora el Centro para Vida Independiente Progress explora la posibilidad de donar leche, pañales y equipo médico como una cama especial. Si él nos ve llorar, él llora. Si él nos ve reír, él se ríe. Miembros de la Coalición Humanitaria Internacional Pro Inmigrante exhortan al público a ayudar a Víctor a través de su página de GoFundMe. Quieren que su familia pueda buscar a un especialista médico y ayudar con su recuperación. Y aunque ahora esté así, pues siempre nosotros le vamos a agradecer todo lo que él había hecho por nosotros. Y pues aquí vamos a estar con él hasta que se cure. Desde Chicago, Enrique García Fuentes, Mundo Hispánico.